indefinidamente. Evidente. Algunas cuestiones más sobre mayores. Las quejas que hay, por ejemplo, de las asociaciones de mayores son muy variadas, oscilan entre el edadismo, la discriminación, que está dentro del edadismo seguramente, lo que usted citaba de la soledad no deseada, matizando que ninguna soledad es deseada. De todo esto, ¿qué le preocupa más al director del Inserso? Yo soy edadista, fíjese que he descubierto que soy edadista. Es algo que me lo tengo que hacer mirar, personalmente. Yo llevo trabajando en los servicios sociales desde hace muchos años y he intentado evitar siempre el sector de mayores, como que era algo que no me... estoy haciendo casi una confesión personal, pero... Y estoy aceleradamente descubriendo que en el fondo yo tenía cierto edadismo. No el que es más evidente. Por ejemplo, cuando oímos a algunos de nuestros responsables también públicos hablar de nuestros mayores, me estomaga la expresión. Nuestros, pero ¿cómo nuestros? Nunca hablamos de nuestros reclusos, nuestros inmigrantes, nuestros... O sea, no sé. Hay un edadismo formal, en formalismos, pero luego hay un edadismo en no haber comprendido, y yo lo estoy aprendiendo a golpes y de forma acelerada, y me alegro, porque si no, no estaría vivo, de aprender esto. Estoy aprendiendo que hay unos valores, una cantidad de sensatez, de aprendizaje que hacer con la gente mayor, con los seniors, tan necesarios ahora mismo, en este mar de confusión y de bronca, a los que no hemos prestado atención, y seguimos sin prestar atención y no dar protagonismo, cuando además, proporcionalmente, la población española, aunque solo fuera por eso, es decir, tenemos una riqueza impresionante que estamos desperdiciando. Y yo en ese sentido me estoy reconvirtiendo. Hay edadismo, hay mucho edadismo. Y hay, como pasa con el machismo, es decir, en machismo se habla mucho de micromachismos, de pequeños comportamientos en los que no nos damos cuenta, los que hemos sido educados también en determinada, y que afectan, importan. Bueno, pues con el edadismo, yo creo que hay microedadismos también, que todos los tenemos. Entonces está el gran discurso, que puede no ser edadista, pero luego el comportamiento cotidiano. Y claro, en los que estamos en la gestión pública, y encima el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, me lo tengo que hacer mirar. Y estoy aprendiendo, insisto, a marchas forzadas, porque pensé que esto yo lo tenía superado y no, tengo